Graciela Arias sofre dende hai anos unha enfermidade grave. Cada 21 días recibe un tratamento que provoca inmunodepresión, o que reduce a súa capacidade para combater infeccións e outras enfermidades. A esta complicada situación sumouse no mes de setembro un problema derivado da pandemia, o medo que o seu fillo se infectase de coronavirus na escola e a contaxiase. Si mi hijo llega a casa infectado, como le ocurre a la mayoría de estos niños en estas edades, llegaría asintomático. Con lo cual, él seguramente lo pasaría incluso pues, sin ningún síntoma, pero a mí me lo podría transmitir. Y a mí lo que me pondría es en desventaja, puesto que soy inmunodeprimida. Yo no tengo las defensas para combatir el COVID. Aparte, es una enfermedad grave que es, efectivamente, que además incide en los pulmones, que es un órgano con el que tengo implicado. A pesar de presentar un certificado médico onde se recomenda que o seu fillo busque alternativas á educación presencial para non poñer en risco a súa saúde, Graciela pasou a ser expedientada por ausentismo escolar. Se la aplican a unha familia que non es que se niega a llevar al niño al colegio porque haya un problema de que seamos unha familia desestructurada o pouco implicada en los niños o con algún problema de adaptación o desarraigo. No, lo que hay es un problema de enfermedad, una enfermedad que a mí me... que puede ser mortal. Yo no quiero correr ningún riesgo y yo el tiempo que esté aquí quiero disfrutarlo, quiero poder vivir con mis hijos, no quiero ponerme en riesgo, quiero hacer caso de las recomendaciones de los facultativos y exijo también de la administración una respuesta. Esa resposta chegou onte pola tarde. Despois de facer pública esta noticia, Graciela recibiu unha chamada do delegado territorial de Educación en Pontevedra dándolle por fin unha solución. Pues a las 7 menos cuarto de la tarde recibo una llamada del delegado territorial diciéndome que en una llamada de 2 minutos que el problema de Gael, pues está, de mi hijo Gael, está solucionado porque va a tener asistencia virtual. A pesar de recibir esta chamada, Graciela asegura que non estará satisfeita ata que haxa unha resolución por escrito que llegará ata que o seu fillo vai a ter clases telemáticas. Yo tengo que ver a mi hijo sentado enfrente al ordenador con la plataforma y el profesor dando clase. Yo tengo que ver materializado eso, o por lo menos tener una resolución administrativa en la mano que me lo garantice. Y esta solución llega, en mi opinión, tarde, está por ver si mal, porque quizás funcione bien la plataforma y sea estupendo todo, pero muy forzado, o sea, todo muy forzado. Polo de agora, a Consellería de Educación emitiu unha orden a todos os colexios con instruccións para abordar casos similares aos de Graciela.